El cultivo de huertos urbanos está cada vez más extendido. Poder cultivar en tu propia casa verduras y hortalizas es algo que está al alcance de todo el mundo. Hay una premisa que debemos tener clara: el espacio no debería ser un condicionante. Es decir, no hace falta que dispongamos de una gran terraza para poder disfrutar de nuestro propio huerto. Cualquier tiesto, cualquier jardinera o balconera puede ser suficiente para que ubiquemos nuestro huerto. Tiestos como este, de 20 centímetros de profundidad, serán suficientes para la mayoría de verduras y hortalizas. En el caso de que queramos plantar bulbos o raíces, como por ejemplo patatas, remolachas o zanahorias, en este caso sí que deberíamos optar por contenedores con mayor profundidad, alrededor de los 40 centímetros. Hablemos un poco ahora de la ubicación. Lo que sí que sería importante es que buscarais para vuestro huerto una zona en la que reciba al menos 6 horas diarias de sol o de luz intensa. Pensad también que la zona no debería ser ni muy fría ni muy cálida, ya que las temperaturas por debajo de los 5 o 10 grados o por encima de los 35 en verano perjudicarán a vuestros cultivos. Otro elemento es el viento, que el viento tampoco es muy amigo de los huertos. Por lo tanto, buscad zonas resguardadas y si no, colocad elementos que protejan vuestras plantas. Aprovechad también para colocar recipientes que os permitan recoger el agua de lluvia que podréis reutilizar después para regar vuestro huerto. Una vez que hemos decidido el lugar y el tipo de contenedor en el que ubicar nuestro huerto, en función del espacio que disponemos, viene un tercer factor clave: la elección de un buen sustrato que garantice el éxito de nuestro cultivo. Compo pone a vuestra disposición un sustrato específico para huerto urbano, apto para agricultura ecológica, cuya base es la turba. Aparte de la turba, podemos encontrar compost vegetal, que favorece la actividad biológica y la formación de humus. Y también guano, un abono orgánico que potenciará la floración y la acumulación de aromas y sabores en vuestras verduras y hortalizas. Llegados a este punto, deberemos decidir qué verduras y hortalizas poner en nuestro huerto. Seguramente, en el centro de jardinería donde compréis, ya encontraréis las que son adecuadas a cada época. Marzo es un buen momento para plantar casi de todo. Ahí podremos plantar, por ejemplo, tomates, lechugas, pimientos, escarolas, acelgas, sandías, melones. Podemos aprovechar también para poner culinarias y aromáticas, como pueden ser romeros, perejiles, oréganos, menta o albahaca. Una vez tenemos plantado nuestro huerto, ya sabéis, como siempre, regar bien. Pasadas 2 o 3 semanas entrará en juego un factor determinante: la fertilización. Garantizar el aporte regular de nutrientes hará que vuestros cultivos florezcan y fructifiquen de manera correcta. Si os habéis decantado por cultivos en tiesto pequeño, podéis utilizar fertilizantes líquidos con guano, que se aplican diluidos en el agua de riego. Si por el contrario habéis utilizado contenedores más grandes o bandejas de cultivo, os recomendamos el uso de abonos granulados también con guano. De esta manera, y con estos consejos, veréis como todo el tiempo y los mimos que dediquéis a vuestro huerto os serán altamente gratificantes. Os animo a cultivar verduras y hortalizas en casa.